Mi nombre es Sofi Nieto Muñoz, soy una periodista con NJ.com cubriendo esta situación sobre coronavirus. Mi nombre es Enrique Lavín, soy un editor aquí en NJ.com. Hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas comunes que hemos recibido por nuestras redes sociales. Si tienen otras preguntas, pueden dejar comentarios y un miembro de nuestro equipo tratará de contestarlo. Bueno, ahora vamos a empezar. El lunes, el gobernador Murphy declaró un estado de emergencia. ¿Vamos a ver algún cambio? Bueno, la mayoría de la gente no se van a dar cuenta de los efectos del estado de emergencia. En general, esto es para que el gobierno pueda organizar y distribuir dinero, personal y otros recursos. Ayuda al Estado a recibir dinero del gobierno federal y la ley de sobreprecio también está en efecto. Y a lo mejor has escuchado estado de emergencia otras veces. Generalmente se usa para las tormentas y esta es la primera vez que Nueva Jersey declara en respuesta a una crisis de salud pública. ¿El gobierno puede controlar viajes si está en efecto un estado de emergencia? Sí, pero por ahora solamente afecta a trabajadores del estado. No pueden salir del país en viajes relacionados a su trabajo. Y para viajar fuera del estado, esos trabajadores necesitan una nota oficial de la oficina de gobierno. Otra vez, eso solo afecta a los trabajadores del estado. No afecta nada a los viajes personales por ahora. ¿Y esto solamente para viaje aéreo o...? No, también la gente, los trabajadores del estado que tienen que ir a Nueva York o Washington D.C. también necesitan esa nota oficial de la oficina del gobierno. Si tengo un viaje planeado y no soy un trabajador del estado, ¿puedo viajar? Sí, pero el CDC aconseja no viajar a China, Irán, Corea del Sur, Italia y Japón. Los ancianos y gente que se enferma fácil tendría que considerar cancelando viajes y cruceros. Y volviendo al estado de Nueva Jersey, ¿qué es la ley de sobreprecio y qué está haciendo el estado para evitarlo? Bueno, esta ley evite que negocios o farmacias suben sus precios más que 10%. Si usted ve algún negocio que aumenta el precio más que 10% de cualquier producto, como gel de manos o papel higiénico, wipes o otros elementos de limpieza, el fiscal general sugiere que usted lo reporte a las autoridades. La oficina del fiscal general ya ha recibido más de 90 quejas, bastantes. Si me dicen que me quede en casa, ¿mi lugar de empleo me tiene que pagar? Bueno, eso depende totalmente de tu lugar de trabajo. La ley federal no requiere que empleadores den tiempo por enfermedad, pero Nueva Jersey tiene una ley que ofrece un poco de protección. Por cada 30 horas que trabajas, tienes derecho a una hora de tiempo por enfermedad, con un máximo de 40 horas, que es más o menos una semana de trabajo. ¿Y qué pasa si es que me enfermo yo? ¿Todavía me van a pagar? Otra vez, depende. Si estás en cuarentena por 2 semanas o si tenés el virus y estás viendo un doctor, la compañía te puede ofrecer discapacidad temporaria. Otra vez, eso todo depende de tu empleador. Tendrías que preguntar a tu empresa. Murphy dijo que el estado no va a cobrar hacer pruebas del virus para algunas personas. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, esto ayudará a más de 2 millones de personas en Nueva Jersey. Y eso incluye trabajadores del estado, maestros, maestras, niños que están cubiertos por el seguro del estado y personas que no tienen seguro que reciben caridad. Y no te van a pedir papeles si entras a un hospital y necesitas una prueba para coronavirus. ¿Pero qué pasa si tienes seguro? Bueno, si tienes seguro, algunos seguros tampoco están cobrando. Por ejemplo, Blue Cross Blue Shield no están cobrando por pruebas de coronavirus. Pero otra vez sugerimos que llames a tu seguro para todas tus preguntas. ¿Y si sigue extendiendo el coronavirus, van a cerrar las escuelas? El estado de emergencia no quiere decir que cierran las escuelas. No tienen que cerrar. Cada distrito decide cuándo ellos cierran.
pero las escuelas tienen que tener un plan para proveer almuerzo a los niños que reciben el plan de comida de costo reducido. Y bueno, ¿y qué puedo hacer yo para protegerme y contener el virus? Puedes hacer mucho. Primero, cubrite la boca con tu brazo cuando toses. Así. Lava tus manos por lo menos 20 segundos. Tenés que desinfectar objetos en tu casa que tocas todos los días. Las mesas, las sillas, los teléfonos. Ahora están diciendo que se puede usar los wipes por los celulares, pero tenés que tener mucho cuidado con la parte a donde pones el cargador, abajo. No toques tu boca, tus ojos, tu nariz, ninguna parte de tu cara, que es muy difícil, pero lo tenés que hacer. Y seguir lavándote las manos. Pero lo más importante, más que todo, es si te sentís mal, quédate en casa. Si tienen algunas otras preguntas, dejen un comentario y trataremos de responder lo más antes posible. Y puedes chequear nj.com/coronavirus para más información. También información oficial se puede obtener en el sitio del CDC, que tiene páginas en español. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde. Gracias.